Claro, el tema del perdón, bueno, pues efectivamente uno tiene que vivir reconciliado consigo mismo, está claro. Pero también nosotros no somos los únicos autores del mal. Todos tenemos la experiencia de personas que en la vida nos han maltratado. A veces incluso con palabras, físicamente, a veces con omisiones. Y todos tenemos como una lista de agravios, una lista de rencores, una lista de gente que efectivamente, oye, te has cargado mi familia, o te has cargado a esta persona a la que tanto quería, me has hecho daño. Y está bien reconocer que es verdad que hay personas, bien por su maldad, por su descuido, sin querer, me han hecho daño. Entonces, claro, Jesucristo decía, amad a vuestros enemigos y perdonad a los que nos han tratado bien. Y claro, uno se pregunta, ¿se puede perdonar? Claro, es una persona que me cae fatal, es una persona que es que la veo y me saca lo peor de mí. ¿Cómo perdonar? Claro, entonces hay que decir varias cosas. Primero, ¿qué es el perdón? El perdón es renunciar a la venganza. Es decir, no tratar a la otra persona como la otra persona me ha tratado a mí. Antiguamente, antes de Jesús, él decía, se ha dicho, ojo por ojo y diente por diente. Como diciendo, nunca hagas más daño al que te han hecho a ti. Pero Jesús lo supera eso y dice, no, no, no. Al que te ha hecho daño, al que te pega una torta en un lado de la cara, ponle la otra. Es un modo de hablar, pero tiene un contenido. ¿Por qué? Porque no podemos ser. Si instauramos, entramos en la lógica de la venganza, del rencor, de que si me haces daño, te lo hago a ti también, el mundo se convierte en una jungla en la que más fuerte aplasta al más débil. Y por tanto, primero, saber reconocer que hay gente que me ha hecho daño, pero también saber que el perdón es un no vengarme. Ahora, también hay que decir que el perdón es un proceso. Ala, te perdono y ya está, y cada vez que te vea voy a estar encantado. No. El perdón es un proceso en el que primero dices, mira, no con el corazón, con la cabeza, no te quiero hacer daño. No te quiero hacer daño y bueno, pues no quiero portarme así. Y luego poco a poco, día a día, a veces el perdón, como es un proceso, hay que repetir muchas veces esa frase. Perdonar no significa a una persona darle un abrazo y decir, ay, como te he perdonado, te quiero muchísimo, me caes fenomenal. No, a veces la empatía va por libre. Si me caes mal, digo, pues me caes mal, a lo mejor mi perdón significa que rezo por ti. Y no, hay gente que dice, no, perdóname, pero yo quiero que sigas tratándome igual que antes. A lo mejor no te puedo tratar igual que antes. Porque a lo mejor si me has robado un dinero, pues ya no confío en ti. Y entonces déjame que recupere la confianza. De hecho, hay personas pues que piden perdón como de broma. No, perdóname. Sí, me vas a volver a hacer lo mismo. Claro que te perdono, pero no te voy a dejar hacer. Mi perdón pasa por vivir la justicia y por no dejarte herirme otra vez. Yo claro que perdono, pero no te tengo por qué dejar que me sigas maltratando porque al final te convertirás en un monstruo. Y al final harás las cosas pues que hacen daño, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, pues vale la pena que de algún modo también nos planteemos que a veces el perdón pasa por la justicia. Si yo te robo, vale, te perdono, pero devuélveme el dinero. Te devuelvo el dinero, perdón, que te he quitado. Y luego, por supuesto, también el perdón, se pregunta, ¿no? ¿Y las personas que no quieren que las perdones? Las personas que siguen en su R que R y que tienen razón. No me hace falta que me perdones porque te he hecho lo que te tiene que hacer. También hay que perdonarles. Una cosa es que tú perdones y otra cosa es que ellos no quieran recibir el perdón. Dios perdona a todos. Decía el Papa Francisco una cosa muy bonita. Dios no se cansa de perdonar. Somos los hombres los que no queremos pedir perdón o nos cansamos de pedir perdón. Pues claro, pues efectivamente yo puedo perdonar a una persona y esa persona no querer mi perdón. Puedo pedir a una persona perdón y ella no me quiera perdonar. Porque yo también he hecho daño y yo también tengo que vivir reconciliación. Oye, perdóname, te he hecho daño. No, si te he hecho daño, sino porque te he hecho daño, te pido perdón. A la gente le da vergüenza pedir perdón. Dicen, no, es que me humilla, es que reconocer que lo he hecho mal. Bueno, pues no quería hacerlo mal, pero me ha salido mal. A lo mejor sin mala intención, entonces creo que el perdón autentifica el amor. Porque cuando tú perdonas a alguien o pides perdón a alguien, es un amor más puro porque es como decir, no te quiero por lo que me das, te quiero por lo que eres. Aunque no me des lo que yo esperaba de ti en el matrimonio, hay que perdonar siempre. A los hijos hay que perdonarlos siempre. A las personas a las que quieras tienes que perdonar. Hombre, y darles nuevas oportunidades, pero sin dejar y facilitarles que repitan, porque al final, si los dejas, pues alimentas a un monstruo que se infla y que al final se convierte en alguien tiránico, que como siempre pides perdón tú, pues al final se cree que tiene derecho a todo. Pero repito, el perdón es un proceso. Y sobre todo lo que más ayuda a perdonar es saber que Dios me ha perdonado a mí. Si Él me ha perdonado a mí, ¿cómo no voy a perdonar a los demás? De hecho, en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo nosotros o por qué también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden? Claro. ¿Cómo me va a decir Dios a mí? No, no, yo no te perdono a ti aunque tú perdones.
No, no voy a ser yo mejor que Dios. Entonces, para que Dios me perdone, yo también tengo que hacer de algún modo renunciar a la venganza, perdonar a los que me han hecho daño a mí. Y entonces, claro, efectivamente te das cuenta que ese perdón que pides a Dios, tendrás más argumentos morales si tú lo das a los demás. Porque yo no puedo pedir lo que yo no quiero dar. Y sería absurdo pedir a Dios, perdóname, si yo antes no he perdonado. En definitiva, ves que hay tantas razones para perdonar, pero que es tan difícil perdonar, porque los sentimientos no acompañan. Y a veces uno quiere perdonar, pero del corazón te sale rabia, del corazón te sale manía, y dices, bueno, acéptalo, no pasa nada. Sí, aunque tengas esos sentimientos, mientras que renuncias a hacer el mal, estás perdonando, porque es un proceso que con los años, a veces con los años, se te pasarán esos sentimientos. Pero en definitiva, ese perdonar es imprescindible para seguir a Jesús.